escucha. Buenas noches. Bienvenido a una entrega más de su programación Agape y Misiones. Un ministerio de la Iglesia Logo de Dios, ubicada en la hermosa ciudad de Morden, Massachusetts, en el 94 de la Pleasant Street, con su teléfono 617-281-8576. Y donde lo atenderán nuestros pastores Sandra y David Domínguez. ¡Aleluya! Ministerio Agape Misiones, con su lema de ir por el todo el mundo y llevar la hermosa palabra de Dios. El Ministerio Agape Misiones es un ministerio que siempre está presto para llevar palabra. Nosotros tenemos un ministerio de intercesión. Eso quiere decir, hermano, que si usted necesita aprender de la palabra, acuérdese que dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No sea usted uno de esos. ¡Aleluya! Si usted quiere aprender la palabra, o simplemente usted escucha una palabra por ahí y no la ha podido digerir, quiere primero confrontarla, pues se junta con nosotros y nosotros la confrontamos. Se puede juntar en nuestros hogares, en su hogar o en la iglesia. Si usted le gustaría ser uno de los aprendices o de la persona que quiere conocer más de la palabra, no duden en llamarnos. Usted puede llamar a la hermana Marta y su esposo Gabriel al 781-353-8822. También puede llamar a la hermana Erika y su esposo Johnny al 857-246-3802 y al 857-246-3807. También puede llamar a la hermana Flor Duarte con el teléfono 617-955-5644. También se puede comunicar con los hermanos Jairo y su esposa Marimar al teléfono 857-237-2228. Y si no, a este, su servidor y amigo Alex Comas al teléfono 857-312-1794. Hermano, yo le exhorto que si usted quiere regocijarse, si usted quiere escuchar una palabra de aliento, la palabra de vida, manténgase en sintonía, vía radio o vía internet, porque hoy le traemos no una simple palabra, le traemos un banquete espiritual, del banquete que si usted se sirve, no tendrá hambre jamás. Este banquete se parece al agua de vida, la que le dio Jesús a la hermana en el pozo. Así que le exhorto que preste oído a lo que el Espíritu le dice a su iglesia. Esta noche el Ministerio Agape Misiones se viste de gala. Es nuestra noche de gala, porque nos honra con su presencia el hermano José. El hermano José es el presidente de los caballeros. El hermano José lleva una célula y el hermano José no se cansa de trabajar para el Señor, porque él dice que su padre es un rey y él es otro rey, y no hay rey sin corona. Él está preparando su corona para cuando él llegue allá. Pero hermano, sin más prebenda, lo voy a dejar con la palabra en boca del hermano José. Cuídense mucho y que Dios lo bendiga. ¡Aleluya! Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. Le damos gracias a Dios primeramente. Es un privilegio grande el compartir este lugar. Esperamos de que esta palabra que se va a impartir en esta noche, que sea de bendición. Yo sé que el Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Muchas veces, si no ponemos atención a la palabra, hay algo que nos pueda faltar. Pero el Señor siempre está preocupado porque sus hijos estén
prestos y atentos a la voz de Él. Amén, aleluya. Así es de que en esta noche, mi nombre es José Lemus, y pues los voy a invitar a que si alguien pues tiene su Biblia, que pues abra su Biblia. Vamos a leer en Malaquías, capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Luego vamos a ir al mismo capítulo 3, al versículo 17 y el 18, dice: Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Aleluya. Vamos a orar entonces, hermano. Vamos a venir en palabras de oración y que sea el Señor en esta hora. Yo sé que hay muchas personas viendo este programa. Incline su rostro y digámosle al Señor que nos hable en esta noche, que sea el Espíritu Santo glorificándose. Padre, en esta hora, Señor, sabemos que tu Espíritu, Señor, está con nosotros, Señor, y que tú te mueves en la vida, Señor amado Padre. Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor amado Padre, que hemos leído, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor amado Padre, glorificándose en las vidas, Señor amado Padre. Donde sea, en cualquier lugar del mundo, Señor, que tu palabra, Señor amado Padre, llegue hasta la vida, Señor, hasta la necesidad, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y antes de la prédica, lo vamos a beneficiar con un video musical. Yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda transformar. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh, úngeme, Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción
que tu unción me pueda transformar. Mira, mira, mira. Lo que estás haciendo en mí, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, sí, Señor. Pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. Tremendo video. Eso es lo que nosotros queremos, que el Señor nos unja. Yo nada más necesito tres cosas del Señor: palabra, unción y fuego. Fuego, fuego y fuego del Espíritu Santo es todo lo que necesito del Señor. Porque dice la palabra: buscad primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Aleluya. Les recuerdo que este es el ministerio Ágape Misiones. Si usted tiene una palabra que no la ha dirigido, o si usted quiere conocer de la palabra, o si usted quiere profundizar más en la palabra, no dudes en llamarnos. Puede llamar a la hermana Marta y su esposo Graviel al 781-353-8822. O puede llamar a la hermana Erika y su esposo Johnny al 857-246-3802. O puede llamar al 857-246-3807. También puede llamar a nuestra hermana Flor Duarte al teléfono 617-955-5644. También puede llamar a nuestro hermano Jairo y a su esposa Marimar al teléfono 857-237-2222. También puede llamar a este, su servidor y amigo, Alex Comas, al teléfono 857-312-1794, recordándole que esta prédica es una prédica especial, porque les vamos a revelar cosas que el Señor no ha revelado a nosotros. Y sin más prebenda, entramos en la palabra en mano del Señor José. ¡Aleluya! Amén, que el Señor me los bendiga. Pues seguimos aquí con la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos muestra algo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Sabemos nosotros que el Señor, por medio de este pueblo, nos trae la palabra a nosotros, hablándonos, dándonos un mapa para poder seguirlo, para poder seguir sus estatutos. Así que Malaquías estaba hablando, estaba el pueblo viviendo una situación acerca de que se habían apartado de los caminos del Señor. Ellos se habían hecho a un lado del Señor. Ellos habían dejado en nuestro tiempo ahora, por decirlo, el primer amor. ¡Aleluya! Así es de que nos dice la palabra de Dios, les dice el Señor en el capítulo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La palabra de Dios está siempre enfocada en que nosotros le sirvamos a Él,
que nos guardemos para Él, que nosotros seamos para Él, como dice la palabra, olor fragante, que seamos nosotros de bendición. Santo. Así es de que el Señor en esta hora me lleva a mí a pensar en cómo están las situaciones ahora en día. Habemos muchas personas que sabemos de la palabra de Dios, pero hay muchas personas que se han dado por vencido, han tirado, por decir así, la toalla y se han alejado de los caminos del Señor. Han dejado el primer amor, han dejado el cuidador, han dejado el todo. Así es de que en esta noche el Señor, amigo, donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo, donde quiera que tú andes, estés viendo este video o estés escuchando la radio, el Señor te dice ahora: regresa a mí, regresa, que yo te estoy esperando con los brazos abiertos. El pueblo de Israel le dijo en una ocasión aquí al Señor: ¿en qué te hemos fallado? Muchas veces el enemigo a nosotros nos lleva a confusión, a creer que nosotros lo sabemos todo, porque dice la palabra de Dios de que cuando nosotros le fallamos al Señor, dice que vienen espíritus malos a nuestras vidas. Cuando nosotros los apartamos de Él, los caemos de la gracia de Él. Aleluya. Dice que vienen espíritus malos y poseen nuestras vidas, los cuales nos llevan a hacer cosas peores que las que antes hacíamos. Yo te digo, amigo, la venida del Señor está a la puerta, la venida del Señor está cerca. Aleluya. Ahora en estos tiempos estamos viviendo en un tiempo donde se acabó el amor. El amor no existe en las calles. Te digo, yo pasé sufrimientos, pasé una etapa de mi vida triste porque anduve en cosas malas, cosas que a Dios no le agradaron. Pero esta palabra está llegando a tiempo ahora a tu vida. Hay una oportunidad, mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios. Así es de que el Señor les dice: volveos a mis leyes. Ahora es tiempo de que vuelvan, porque yo les estoy abriendo mis brazos. Así nos dice el Señor. Y voy a leer aquí en el 17, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Aleluya. El Señor hace esa comparación. Yo como padre, si mi hijo viene a mí tantas veces, miles de veces, y me dice: papá, perdóname, cometí este error. Yo como padre nunca jamás voy a cometer ese error en decir: no lo voy a perdonar. No, es mi hijo, ese amor nos une. El Señor hace esa comparación, ¿por qué? Porque el Señor te ama a ti. El Señor quiere que tú regreses. Tal vez tú estás diciendo: es que tengo estas cosas que no las puedo dejar. Tengo estas cosas, estos vicios. Tengo una adicción de alcohol. Tengo ataduras que todavía el Señor te dice en esta hora: yo te libré y yo te saqué. Así como sacó a Moisés con mano poderosa, lo libró, lo sacó del pueblo de Egipto. Así el Señor te dice en esta noche: yo te saco de donde quiera, de cualquier abismo donde hayas caído, de cualquier fango donde hayas caído. El Señor te dice en esta hora: levántate y represéntame como yo soy, como rey, como el único Dios verdadero. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos un grave error. Estamos como decimos que somos hijos de Dios, pero no lo representamos como debe ser. Muchas veces por eso hay desaliento en las personas. Pero yo te digo, el Señor en esta hora te está abriendo los brazos y Él quiere que tú vengas a Él, porque hay una oportunidad para ti en esta noche. Y el Señor está siempre esperando que nosotros digamos: aquí estoy, Señor. Aleluya. El Señor no está esperando que tú arregles tus problemas. El Señor no está esperando que tú, porque no tienes la vestimenta, no necesitas vestimenta para venir al Señor. Lo que Dios necesita es tu corazón. Aleluya. Lo que Dios necesita es
tu corazón, ese corazón el cual Él es el que se encarga de preparártelo, de arreglarte cualquier problema. El Señor es el que se encarga de todas esas cosas. Dice que busquemos su reino, dice el Señor, y todas las cosas, dice, van a venir por añadidura. Eso es lo que trae el Señor. El Señor trae bendición a tu vida en esta noche. Dice en el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Aleluya. Estos son los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Estos son los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Cuando tú le sirves al Señor y tú estás con agrado, disfrutas lo que el Señor tiene para ti. El Señor tiene bendiciones. El Señor le abre los ojos. El Señor te abre una mentalidad diferente. Él hace que pienses como Él. Él hace que mires como Él. Así es de que yo te digo en esta noche, regresa a los caminos del Señor. Si un día estuviste en los caminos del Señor y viviste en ese primer amor, ahora el Señor te dice, hijo mío, regresa. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Así es de que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y les dice, volveos a mí y discerniréis entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque aquí, en Malaquías, si leemos atrás, en los versículos atrás, en los capítulos atrás, dice que el pueblo decía de que había gente que había hecho lo malo, había hecho cosas desagradables al Señor, y creían que el Señor no los iba a castigar y que se habían librado de la ira de Dios. No es así. El Señor no tiene inocente por nadie, porque Él lleva todo, dice la palabra de Dios, que tiene todo escrito, lo bueno que hemos hecho y lo malo. Amén. En aquel día van a ser abiertos esos libros. Aleluya. En aquel día se van a abrir esos libros, el libro de las obras. ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Qué hiciste para el reino de Dios? Sí, ahora el Señor te dice, si es necesidad, si porque la pobreza te está agobiando, no te preocupes, que el Señor te dice en esta noche que los tesoros que tú debes hacer tiene que ser tesoros en el cielo, donde no corrompe nada, ni la polilla ni nada corrompe, donde el ladrón no hurta. Eso es lo que dice el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Oye, que te digo que te esfuerce y que sea valiente. Tú que andas por ahí, que ya probaste la miel de la palabra, que la viviste, pero que desgraciadamente el enemigo te sacó ventaja y caíste y no te quisiste levantar. Incluso anda diciendo que estos cristianos, estos evangélicos que trastornan el mundo, que viven su infamia, que viven diciendo que tienen 2000 años diciendo que Cristo viene y que viene y que viene y que no viene nada. Oye lo que te digo. Corre por tu vida. Escapa ahora que puede. Busca al Señor ahora que puede ser hallado. Porque si el Señor todavía no ha venido, es porque su infinita misericordia lo ha detenido. Y Él está esperando que tú te arrepientas, que venga a los pies de Cristo, porque Él no quiere que nadie se pierda, más que vengan a un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Es por la misericordia de Cristo. Él está esperando por ti, que tú venga. Él va, Él toca tu puerta y llama. Y dice en su palabra, si alguno escuchare su voz y abre la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Ábrele la puerta. El Señor está tocando tu puerta. Aleluya. Amén. Así es. El Señor está tocando tu puerta. Y dice la palabra que Él no envió a su Hijo, dice, a juzgar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Así es de que el Señor siempre está dando la oportunidad. ¿Verdad? En estos tiempos nosotros sabemos de que hay mucha herejía que se ha levantado.
Hay doctrinas que se han levantado. Aleluya. Hay ideologías que se han levantado. Amén. Pensamientos que la gente ha llevado a hacer la doctrina. Sabemos nosotros que la palabra del Señor es eficaz y verdadera. Aleluya, es infalible, sin errores. Amén. Sabemos nosotros que la palabra del Señor es la que la guía. Si nosotros nos dejamos regir por la palabra, es la que nos va a llevar a la gloria. Aleluya. Yo te digo, amigo que nos estás viendo en esta noche, busca una iglesia. Si tal vez donde tú te congregabas, en cualquier parte de que tú escuchabas la palabra de Dios, hubo algo que no te gustó, pídele al Señor que el Señor te guíe. La palabra de Dios nos instruye acerca de muchas cosas, acerca de tantas cosas que vamos a ver en este caminar. Amén. Que vamos a ver conforme nosotros vayamos caminando en los caminos de Él, vamos a ver cosas de que tal vez nos quieran desanimar. Así es de que leamos la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a guiar a nosotros hacia la eternidad. Amén. Dice, te digo, por esto te digo de que escudriñemos y que sepamos de verasmente qué es lo que el Señor nos advierte y qué es lo que el Señor nos está diciendo. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, pues hablando acerca de los engañadores, de los falsos maestros, la palabra aquí, hablando de los que vienen predicando otra palabra que no es el Evangelio. Amén, de Dios. Amén, aleluya, así dice, es. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en horror. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aleluya, porque así es. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aleluya. Sabemos nosotros que no podemos dejarnos llevar por tanta cosa que está sucediendo ahora en día. Estas personas son las que llevan a las demás personas a caer en esa desilusión, a caer en desánimo. ¿Por qué? Porque cuando la persona no se deja guiar por el Espíritu Santo, empieza a entrar cosas falsas a la iglesia. Empiezan a entrar cosas que no edifican, no que destruyen. Así es de que, pero yo te animo, amigo, hermano, el Señor te está hablando en esta noche y Él te dice que tiene los brazos abiertos. Amén. Dice, ¿usted sabe qué, hermano José? Dice la palabra que si el Señor no libertares, seríamos completamente libres. Cuando el Señor liberta en todas las áreas de nuestras vidas. Y si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos a Egipto, cuando el Señor liberó el pueblo de Israel de Egipto, Egipto no estaba en la mejor situación económica. Pero cuando Él libertó a los israelitas, antes de irse ellos le dijeron, mire, nosotros no vamos de esta tierra. Y cada quien le dijo a sus cautores, den oro. Y ellos le dieron oro, sin pistola, sin cuchillo, voluntariamente. No había nada, pero le dio. Ellos no salieron de ahí sin pobrecito. No. Incluso con ese oro fue que ellos, cuando se torsionó su mente, hicieron el becerro de oro. Ellos no encontraron oro en el desierto. Eso lo sacaron ellos de donde estaba. Quiere decir que el Señor vive continuamente bendiciéndonos. Uh-huh. Amén. Y usted como cristiano tiene que tener cuidado. Deje de estar poniendo los oídos y los ojos en el que el impío está progresando. Y que está progresando y que usted no está progresando. Olvídese de eso, déjelo tranquilo. Que se haga millonario. Que a final de cuentas, todo eso viene para donde los hijos del rey. El diablo no tiene nada. El diablo es un usurpador. No sabe construir. Fue hecho para destruir.
No deje que destruya sus planes. Manténgase firme, manténgase en la brecha y por todo diga gloria a Dios. Si usted tiene fe, trate de construir una gran fe, una gran fe. Mientras usted más cree en el Señor, más fácil se le hace su milagro. Porque lo que mueve los milagros, el vehículo que mueve los milagros, es la fe. Si actúa sin fe, pues usted no va a ver su milagro, usted no va a ver la provisión y siempre va a estar llorando. Actúe en fe, créale al Señor y usted va a ver cómo va a progresar en todas sus áreas. No es bíblico que usted progrese en un área y en otra no. Entréguele todas esas áreas al Señor, que el Señor la va a ir trabajando una por una. Y ese engranaje lo va a ir desarrollando completamente. Y usted se va a ver bendecido en todas las áreas de su vida. ¡Aleluya! Amén. Así es, nosotros sabemos de que el Señor es el que en el que tenemos que confiar nosotros. Santo dice Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¡Aleluya! Es lo que hablaba al principio. Nosotros sabemos que ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros sabemos que la venida del Señor se acerca. Muchas veces decimos cuáles últimos tiempos, tal vez desde los años, principios de después de los apóstoles, dicen el Señor viene. En estos tiempos se ha incrementado la maldad. Dice que por causa del pecado los días van a ser acortados. Estamos llegando a estos tiempos. Creámosle al Señor. Creámosle que Él es el único Dios verdadero y que esta palabra es la que nos va a llevar a la verdad siempre. ¡Aleluya! Porque esta es la verdad. Aquí es donde nosotros vamos a tener el conocimiento de que si nos están hablando la verdad o no. Así es de que yo los animo en esta noche y dice, salieron de nosotros, dice hablando mismo el apóstol Juan, dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. ¡Aleluya! Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hablando el apóstol Juan acerca de que pueden salir y hablar de la palabra, pero con ideas diferentes, diferente pensamiento de la palabra. Muchas veces a favor de ellos, a favor de lo que de sus necesidades. Por eso es que yo te digo, amigo, confía en el Señor, levántate de donde has caído. Si has caído en cualquier problema que tú crees que no tiene solución, el Señor te saca de allí. Yo anduve metido en cosas tremendas, en vicios, en problemas. Llegué a un momento a decirle a mi madre, madre, mire, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque el enemigo me llevó hasta ese hoyo a mí. El enemigo me llevó a que yo creyera en mi mente de que no servía para nada. No, en este mundo yo no tenía visión. ¿Por qué? Porque el enemigo me había llevado hasta lo profundo. Me había hecho que tocara tierra. ¿Para qué? Para que yo no pudiera ver lo lindo que Dios tiene para nosotros, lo lindo que Dios tenía para mí, porque el Señor tiene cosas lindas para todo el que le busca, pero tenemos que buscarle al Señor, tenemos que ya olvidarnos del problema, la situación que tal vez estabas viviendo hace un momento, olvídate de eso. El Señor dice que toditas las cosas son hechas nuevas, el Señor no hace excepción de cosas, Él dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que nuestros pensamientos, nuestros problemas, Él se va a encargar de esos. Pero mientras cuanto, nosotros tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? Para que nosotros vivamos en su voluntad, bajo su protección y su cobertura.
Porque desde el momento que nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros ya no somos igual a la gente que no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que desde que nosotros venimos a Él y lo aceptamos, somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos sella, eso es que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Permanecemos al reino de Dios y somos nación escogida para Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en la gracia de Dios. Usted sabe, hermano José, porque hay tanta persona hoy día fuera de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que desconocen los tiempos espirituales. Amén. Una de las reprensiones que le hizo Jesús a los fariseos fue que ellos conocían de los tiempos, naturalmente hablando, pero desconocían los tiempos espiritualmente. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros nos encerramos en un invierno. Caemos en un invierno por prueba, porque nos metimos nosotros mismos. Y nosotros nos encerramos en ese invierno. Sentimos que el frío, la necesidad, porque hay diferentes tipos de invierno. Hay invierno de cáncer, hay invierno de drogadicción, hay invierno económico, hay invierno de problemas familiares, hay un sinnúmero de invierno. Entonces, cuando nos metemos en ese invierno, y en ese invierno nosotros no preparamos nuestro verano, porque no hay invierno sin verano. Cuando usted está metido en ese invierno que nosotros tenemos que preparar los planes del verano, lo que voy a hacer, lo que voy a edificar. Entonces, tenemos la mente enfocada, preparada, viendo que vamos a salir de esto, confiando en Dios que vamos a salir de esto, pero que vamos a superar la situación. Cuando tenemos la mente enfocada en eso, el diablo no se mete a invadir nuestro terreno, porque sabe en lo que nosotros estamos, que estamos enfocados. Pero cuando estamos metidos en ese invierno y no nos enfocamos y no estamos creyéndole a Dios y no tenemos esa fe, lo que nos ponemos es a lamentarnos, nos ponemos a llorar, y el diablo ve eso. Y viene y le dice, ¿sabe qué? No va a salir de ahí. En ese invierno que tú estás, es eterno. Y la persona que se cree que el invierno es eterno, que está viviendo en carne propia, los dolores de ese invierno, de ahí es que vienen los suicidios. Porque dice, oh, mi vida entera, si con este dolor voy a vivir mi vida entera, prefiero morirme. Acto de cobardía. Confíele al Dios que lo salvó, al que lo creó, y no usted mismo. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, así es. Por eso es que el Señor nos advierte y nos dice que el diablo no vino para nada más, sino a matar, a destruir y a separar familias, a separar hijos y padres. A eso vino el enemigo. Ahora yo te digo, no te dejes engañar. Amén. Porque aleluya. El enemigo lo único que quiere es destruir tu vida. Lo único que quiere es que tú te suicides. Pero en esta noche el Señor te dice, yo te levanto, porque Él es el dador de la vida. Él dice que vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Aleluya. Pero el diablo vino a destruirla. Así es que no te creas las mentiras que el enemigo te está diciendo. Aleluya. Si te está hablando en el oído, repréndelo, sácalo, dile, yo no te acepto esas palabras, porque esas palabras no están en la boca de Dios. Porque en la boca de Dios hay bendición. En la boca de Dios hay vida. En la boca de Dios hay paz, hay libertad, hay armonía. No te creas lo que el enemigo te está diciendo. Aunque no sea cristiano, repréndelo. Dile, te reprendo en el nombre de Jesús. Y si te responde y te dice, a Jesús lo conozco, pero a ti no, dile, basta y sóbrate, que te reprendo en el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Santo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así es de que ármate. En esta noche yo te digo, ármate. Renueva tus votos con el Señor. Estamos en un mes que está empezando el año está tierno. Gloria a Dios. Renueva tus votos con el Señor. Bendito. Levántate. Dios. Sacúdete ese polvo. Amén. Y desde ahora en adelante camina firmemente con la frente en alto, diciendo, amén,
de que tú no sos cualquiera. Sabes una cosa, no sé si te lo han dicho, yo te digo algo. El Señor te hizo a ti y quebró el molde porque tú eres único. ¡Aleluya! Así es. El Señor te hizo a ti a imagen y semejanza de Él. El Señor no hizo a nadie más a semejanza de Él. Nos hizo a nosotros. Tú no eres cualquiera. Si la gente te dice, tú no sirves para nada, tú no sirves para esto, tú eres infeliz, tú eres aquí y allá, te digo algo. El Señor te tiene como un tesoro preciado. Eres una perla importante para el Señor. No sabe cuánto vales. No dejes que el enemigo te mienta. No dejes que el enemigo te mine la mente. Porque eso es lo que vino él a destruir las familias. En esta hora yo te digo, hijo, si tu padre algún día te falló, ve con él y pídele perdón. Regresa a él, padre, lo mismo. Regresa a tu hijo y renueven sus votos con el Señor. Aleluya. El Señor no quiere ver familias destruidas. Pareja, esposo, esposa, regresa a los caminos del Señor. El Señor no quiere familias destruidas. Esa es mentira del diablo. No dejes que te mine la mente. Deja que el Señor gobierne tu vida de aquí para allá. Amén, aleluya. Y renueve esos votos, renueva esa firma. Firma otra vez y di, yo firmo este pacto, yo firmo este acuerdo, que a partir de este mes yo le voy a servir al Señor y voy a renovar mi vida. Busca una iglesia donde congregarte. Mire, varón, el enemigo siempre va a buscar artimaña de cómo engañarlo. Si usted cayó a droga, alcoholismo, prostitución, a lo deseos de la carne, esas son las herramientas que el diablo va a usar. Si usted tenga alcoholismo, él le va a decir, bébete una botellita, una pequeñita, chiquita, eso no es nada, una sola. Pero esa botella va a llamar la otra. Va a llamar la otra. Él sabe que cuando usted se beba dos o tres botellas y le cierren el licor store de al lado, usted va a ir a New Hampshire, que está de moda. Y va dejando borracho. ¿Qué puede pasar? Un accidente y el hombre muerto. Él tiene que buscar toda la artimaña para él ganar las armas. Porque él no sabe hacer gente. Él lo que sabe destruir. El diablo lo que sabe destruir. Vive dando malos consejos. Vive degradando a la persona, pone a la persona a ejercer la prostitución. En el momento usted la ejerce, pero después viene el estado de conciencia y usted dice, pero padre amado, ¿y qué he hecho? Y el diablo entonces te dice, ya Dios no te va a perdonar, ya tú no vales nada, es más, ya ni yo te quiero, eres una deshonra para tu familia. Mátate. Ahí es que él llega. Todo su destino es a la destrucción. Nada más sabe destruir. Cuídese, hermano mío. Mire, por grandes que sean sus pecados, no estoy hablando de su pecado, sus, para Dios no son grandes. Amén. Venga arrepentido. Amén. Y póstrese delante de él. Póngale toda su dolencia, que el Señor lo va a perdonar. Él lo va a perdonar, Él lo va a restituir, Él lo va a llevar por la senda de su justicia, aleluya. Bendito sea el Señor. Así es, gloria a Dios. El Señor, Él nos muestra el camino por el cual nosotros debemos de caminar. Gloria a Dios. Ahora yo te digo, tal vez tú Santo estás en una situación de que de veramente te ha agobiado. Donde quiera que estés, invoca al Señor, invócalo. El Señor siempre está presto para escucharnos, pero Él quiere que vayamos dispuestos. Él quiere que vayamos con un corazón sincero también. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque yo te digo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo tiene a la disposición,
es bastante. Son muchos placeres los que el mundo ofrece. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde se vive con tanta tecnología, con tanta diversión, con tantos placeres del mundo. Busca lo que quieras en el mundo, vas a encontrar de todo, menos una cosa. Amén. Que es la felicidad. Amén. Porque esa solo se encuentra en Cristo. Aleluya, así es. El enemigo te va a poner a fotos, te va a poner pantallas donde tú vas a ver todito. Te puedes ir a divertir en la noche, pero eso es momentáneo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo eso es lo que ofrece. Amén. El enemigo no te va a ofrecer nada, nada de por vida. Lo único que está queriendo él, llevarnos a nosotros para el lugar donde a él le corresponde estar. ¿Por qué? Porque desde el principio él ha sido padre del pecado. Allí es donde él le conviene estar, en el infierno. Ahora yo te digo algo, para allí es donde el enemigo te quiere llevar, pero no. Rehúsa eso en esta noche. Rehúsa eso, porque eso lo hizo el Señor para el diablo y sus secuaces. Aleluya, así es, bendito sea el Señor. Eso el Señor no lo hizo para ti ni para mí. Amén. Eso el Señor lo hizo para el que hizo el mal, para, amén, el que, amén, para el que se rebeló contra él. Aleluya. Para eso lo hizo él. Pero él se duele, dice la palabra, que nosotros nos estemos dejando llevar para ese lugar que no fue construido para nosotros. No te dejes mentir. No te dejes que el enemigo te mine. Vuélvete al Señor y renuévate con él. Santo. Usted se imagina, hermano José, que usted como constructor le den una obra que va a ser una cárcel de máxima seguridad, donde nadie se puede escapar de esa cárcel. Y usted edifique esa obra, y años más tarde sus hijos vayan a parar a esa cárcel. ¿Cómo se sentiría usted? De la misma manera se siente el arquitecto, el todopoderoso, el que todo lo hizo, que hizo la obra del infierno para el diablo y sus secuaces, y sus hijos por desobedientes van a parar a ella. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es, levántate, amigo. No dejes que no dejes que el enemigo te lleve a ese lugar. Santo. No dejes que el enemigo te lleve a ese lugar. Gloria a ti, Señor. Yo te digo en el nombre de Jesús, levántate. Oh, Santo de Israel. Renueva tus fuerzas en esta noche. Gloria a ti, Señor. Santo. Hay muchas cosas que a veces nos minan la mente, problemas, situaciones, circunstancias. Deja que el Señor te guíe. Ya nosotros ya no tenemos que vivir por las circunstancias. Ya nosotros ya no tenemos que vivir porque los gobernadores, los alcaldes, las situaciones que está viviendo el mundo. Ya no. Tenemos que vivir por fe, creyéndole a Dios. Que las situaciones están poniendo críticas, que vienen terremotos para un lado y otro. Deja que pase lo que tenga que pasar, porque si el Señor está con nosotros, no hay nada contra nosotros, dice la palabra de Dios. Parón, que si Él es con nosotros, el Señor es el que guía el camino. Yo nunca he visto un turista llevando mudanza. Nosotros somos turistas en esta tierra. Esta no es nuestra ciudadanía. Nosotros dependemos del cielo. ¡Aleluya! Amén, gloria Santo a Dios. ¡Santo Dios! Nosotros no dependemos de lo que se vive a diario. Santo. Nosotros dependemos del reino de los cielos. Nosotros dependemos del dador de la vida. Un día me dijeron a mí, me propusieron esta oportunidad. Y tomé la decisión, el Espíritu Santo empezó a trabajar. Déjame decirte que hasta este momento, yo no me arrepiento de haber hecho una decisión y de haber aceptado al Señor. Fue la mejor decisión que yo tomé. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida estaba, el enemigo la tenía atrapada. Santo. Yo vivo una vida feliz ahora en Cristo. Santo Dios.
problemas los vas a tener, pero te digo algo. La felicidad que hay en nuestro corazón. El gozo, aleluya. El gozo del Señor. Santo. Esa es nuestra fortaleza. Aleluya, así es. Eso es lo que nos da la fuerza a nosotros. Santo. Eso es lo que nos ayuda a perseverar y a salir adelante. El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Y nueva es cada mañana, aleluya. Amén. Entra, entra en ese gozo. Entra en esa bendición que Dios tiene para ti. Entra en ese aposento y descansa en los brazos del Señor. Ya no dejes que el enemigo te arrastre, te lleve para un lado y otro. Limpia el piso contigo. Ya no, porque ya no es tiempo que andemos nosotros desperdiciando. Tal vez son últimos minutos de vida que el Señor nos está dando. Ya no desperdiciemos ese tiempo. El Señor está siempre atento a lo que nosotros estamos haciendo. Y todo lo está escribiendo, porque dice que ese libro va a ser abierto. Y todo lo bueno y lo malo que nosotros hicimos va a ser leído en aquel día, y Él nos va a confrontar. Parémonos, tratemos, hermanos, amigo que estás ahí, tratemos de que lleguemos a ese día y nos paremos con firmeza delante del Señor. Nos paremos como buenos soldados, diciendo, aquí estoy, dice la palabra. Señor, aquí estoy, y el Señor va a decir, aquí está mi hijo. Aleluya. Esto fue lo que tú hiciste. Aleluya. Ten tu recompensa. Aleluya. Por grande que sea el récord editorial tuyo, tiene tiempo. Amén. Si le confiesa al Señor, dice en su palabra que Él lo va a borrar y no se va a acordar de Él. Amén. No se va a acordar de Él. Tú vas a ser salvo. Él te va a salvar. Clama a mí y yo te responderé, dice en su palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. Cuando tú clamas al Señor, Él te responde. Cuando tú buscas al Señor, Él te responde. Dice que al que toca, Él le abre. Y dice que al que busca, halla. Y al que llama, dice que se le abrirá. Aleluya. Así es de que el Señor está con los brazos abiertos. El Señor está esperando de que tú le entregues ese corazón, de que tú renueves los votos con Él, de que tú hagas ese pacto que te va a llevar a la vida eterna. Aleluya. Porque hay una vida eterna, pero en sufrimiento. Amén. Pero hay una vida eterna con Cristo. ¡Aleluya! Pero yo no quiero ir. ¡Me voy con Él! Donde el enemigo va a estar quemándose. Santo, yo quiero ir donde Dios tiene preparado, aleluya, para mí. Aleluya. Esa morada celestial que Él se fue a preparar. Él la está preparando en este tiempo que nosotros estamos aquí. Estamos tratando de llegar a ese momento, porque Él está preparando esa morada para nosotros. Digo que Él se fue a preparar morada para nosotros. Y sabes una cosa, Santo de Israel, somos privilegiados. Aleluya. Porque nos dejó el Consolador. Gloria a Dios, bendito sea el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Aleluya. Por eso yo te digo, amigo, hermano, que tal vez te has alejado de las cosas de Dios. Oh, Santo. O piensas que ya no hay oportunidad para ti. No es así. El Señor tiene oportunidad para ti siempre. Amén, amén, amén. Lo único que tienes que hacer es una decisión. Tomar una decisión. Amén. Tomar la decisión que te va a cambiar la vida. Nosotros muchas veces para los trabajos tomamos decisiones que tenemos que tomarlas. Así es esta decisión que tienes que tomar. Es una decisión muy propia, porque el Señor trata con cada uno, aleluya, de diferente manera. Aleluya. El Señor va a tratar contigo, porque la salvación tenemos que ganarla. Es individual. Aunque yo ore mucho por ti, aunque alguien ore mucho por mí, pero si yo no me preocupo por mi salvación, no la voy a obtener. ¡Aleluya! Así es, hermano. Santo, bendito sea el Señor. Hermano, oye lo que te digo, varón. La decisión ya está tomada. Porque si tú estás sirviendo mal, obrando mal, ya la decisión está tomada. Ahora tú estás tiempo de arrepentirte y cambiar de decisión. Es más, te voy a dar un pequeño testimonio. ¿Tú sabes por qué yo he decidido ser un buen cristiano? Porque yo era un buen mundano. Y el diablo le paga mal al que mejor le sirve. Amén. Y de recompensa se me llevó mi hijo con 17 añitos.
Y te digo que lloré, porque Jesús lloró y era Jesús. David lloró, porque yo no voy a llorar. Pero dice que después que David lloró, él se paró y accionó. Yo me paré y accioné. Y le dije, ¿sabe qué, diablito? Dame el contrato, ven, que tú no sirves para nada. Yo se lo voy a pasar a Jesús. Mire, y ha sido el mejor contrato que he hecho en mi vida. He tomado muchas decisiones malas, pero de ahí en adelante, todas las decisiones que yo he tomado han sido de bien a mejor, porque no la he tomado solo. Le he dado participación a Jesús, le he dado participación a Cristo, y el Espíritu me ha hablado. Y déjeme decirle algo, he visto la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. Y si fuera de arrepentirse todos los días, yo todos los días viniera al cristianismo. Porque Dios me ha hecho otro hombre. La persona que conocen mi persona están anonamados, están sorprendidos. La persona que Dios ha hecho en mí. ¿Por qué? Porque mire qué fácil. Por ahí hay muchas personas lustradas. Hay personas que son doctores de la ley, que tienen respuesta para todo. Yo no tengo respuesta para todo. Yo no soy el abogado de Dios. Dios no me llamó a mí para que lo defienda. Él se sabe defender solo. Él me llamó a mí para que yo predique su palabra. Amén. Para que yo hable de Él. Para que yo testifique de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo no necesito ser doctor de la ley. Si muchos quieren ser filósofos, que sean ellos. A mí me basta y me sobra con testiguar lo que yo siento por Cristo. Cómo Él ha llenado este corazón. La persona que ha hecho en mí. Y hoy devengo eso mismo de usted. Vamos a dejar que el hermano José haga el llamamiento en 2 minutos para que me deje un minutito a mí para culminar el problema. Saludo al evangelista Adán Rivera. Amén. Te amo en Cristo y sigo siendo tu amigo y hermano. Comunícate conmigo, que tú sabes que yo te amo, bebé. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, varón. Amén. Así es, amigo, hermano, que tal vez has escuchado esta programación. Aleluya. Yo te invito en esta hora a que hagamos una oración. Santo. Confía en el Señor que Él no te ha dejado solo ni te dejará solo. Aleluya, aleluya. Así es de que en esta hora yo te voy a invitar a que cierres tus ojos donde quiera que estés. Alabado eres tú, y que inclines tu rostro y levanta tus manos y repitas conmigo estas palabras. Bendito eres, Señor. Señor Jesús. Santo Padre amado. Vengo delante de ti. Gloria a ti, Señor, ante tu presencia, Señor. Sabiendo de que no soy nadie, Señor, sin ti. Sabiendo de que tú eres todopoderoso y que nada, absolutamente nada, se mueve si tú no lo permites. Aleluya, sí es, Señor. En esta hora, Señor, santo Dios divino, Señor, yo te pido perdón por todos mis errores y las cosas que he cometido que a ti no te agradan. Perdóname, Señor. Escribe y reescribe mi nombre en el libro de la vida. Y que yo pueda tener oportunidad para ese día, para ese gran evento que tú tienes para nosotros. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, santo, aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Y amén. Aleluya. Santo, no quiero despedirme sin antes despedirme de la comunidad alemana. In Eastville, bitte zu euch sagen. Bleiben Sie bitte mit Gott. Gott ist Gott überhaupt. Gott ist Gott sowieso. Braucht nicht auf uns. Ist Gott. Der einzige Gott. Wir haben nicht andere. Nur ein Gott. Und wollen euch mit ihm reden. Will mich euch unterhalten. Gott ist immer in deiner Seite, Deutsch sprechen. Bleiben Sie bitte mit Gott. Gott ist Gott überhaupt.
Via Brauchens Mikea Reden. Via Brauchens Wea Sagen Alle Via Tuns. By Via One God Via Sins Gani. Bleiben Sie bitte mit Gott. Guten Abend und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Padre amado. Bendito Dios. Bendito eres, Padre bendito de gloria.